y señores, la moto voladora se llama esta secuencia. Alejandro buros ¿cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Dónde llevas la cámara ahí en esa toma que vemos de arriba? Bueno, este... Con en, la parte delantera en, de la moto. ¿Encima del casco? Encima del casco. Sí, y ahí Ajá. va filmando todo. Correcto. Cuando ves eso, cuando terminas de hacer ese recorrido, ves eso, ¿qué sientes? ¿Ves lo que ha grabado con la, con la cabeza? Con sí, la bueno. Eh... Me, bueno, me acuerdo exactamente de todo lo que he hecho y, y trato de ver mis errores, ¿no? Algunas veces este, en las carreras uno se filma y, y trata de ver las cosas donde puede mejorar. ¿Qué errores se puede cometer, por ejemplo, eh, de, en el motocross? Pues, Bueno, uno puede entrar muy rápido a una curva o agarrar malas huellas. Okay. Entonces ahí uno se puede caer o se cansa, ¿no? De repente el circuito está plano y uno va por donde toda la gente... También camina por ahí, entonces ya se forman muchísimos huecos. ¿De acuerdo? ¿Y, ¿Y se, eso? Se complica porque, porque primero te es ir más lento, es más peligroso y te cansa bastante. ¿Te has caído varias veces? Sí, bueno, es parte un poco del, del claro. deporte, pero, pero siempre hay que tratar de, 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 de ir con cuidado, ¿no? Con cuidado. ¿Tuviste una lesión? Sí, sí, tuve una lesión me, bueno, en la rodilla. La rodilla, sí. Justo, justo en una carrera, me, me fue un latinoamericano en Ecuador y entrenando nomás antes de correr me bueno me caí me estuve un año un año que no pude correr un año que no pudiste correr nunca te arrepentiste de correr sí. durante ese año en qué pensabas bueno yo quería regresar lo más rápido posible eh, intenté por todos los medios pero bueno todo es un proceso entonces tuve que esperar nomás hasta lo que el doctor me dio, me dio permiso y ahí pude correr cómo fue cuando agarraste la moto después de ese año qué sentiste en ese momento eh, un poco de inseguridad Muchísimas ganas de, de, de manejar, pero, pero con un poco de miedo, ¿no? Porque en la rodilla siempre a la hora que quería poner el pie eh, me da un poco de, de, de temor, pero, pero bueno, con el tiempo pude ir. se me pudo ir yendo, ¿no? Ese el miedo y bueno, ahora estoy, estoy muy bien. ¿Cuándo subiste una moto por primera vez en tu vida? Eh, bueno, manejando yo a los cinco años. A los cinco años. Sí, pero, pero mi papá corría, entonces. Eh, desde que yo me acuerdo estoy encima de una moto. De acuerdo. Manejando tú a los cinco años. ¿Qué clase de moto era esa? Sí, era una, era una 50 automática que, que bueno, fue un, 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 mi primera moto que tuve y la verdad que que me encantó. ¿Qué velocidad podía desarrollar esa moto pequeña? Esa moto no, muy, muy, muy. 30. Sí, podría ser. Pero también te imagínate para un niño de 5 años. Sí, podría ser, lo que pasa es pero, pero también la limitaban, ¿no? Mi papá la limitaba un poco ah, sí. para que no para que no agarre velocidad. Más que todo, ahí estaba aprendiendo y me estaba divirtiendo. Tu mamá sufría, ¿o ¿no? A mi mamá también le gustaba, sí. ¿Y o sea, sí, hacía entre... moto también, tu mamá? algo no. de moto? ¿No? no, no, no. No, siempre nos ha acompañado. Siempre ha estado con nosotros, pero, pero no, ya no manejaba. Digamos que tú has heredado esto de tu padre entonces, sí. digamos, directamente. Sí, claro. Él te llevaba, antes de los cinco te, te llevaría en moto a pasear un poquito. Exacto, ahí fue donde la primera vez que me trepé una moto, ¿no? Y mientras que él entrenaba, después yo ya manejaba, paseaba más que todo. Paseaba, claro, sí. mientras él, mientras él estaba entrenando. ¿Dónde iban a, a entrenar con tu papá? Eh, ¿no? En Manchay. Manchay, claro. Sí, en claro, Manchay el famoso, el famoso Manchay, pues... Que ha sido la clásica del motocross peruano, ¿no? Sí, Manchay, ¿no? Ahí, ahí hemos manejado hasta el 2010, que bueno, ya, ya no podemos porque el circuito ya cerró. El circuito ya cerró, pues efectivamente, pero es, es histórico Manchay. Sí, Manchay. ¿Desde cuándo funciona para el motocross Manchay hoy? ¿O Debe haber sido de los, o sea, en el set, los 70, ¿no? En 70, los 70. Sí, 75, por ahí me parece que, que comenzó, un poco antes. Y bueno, ahí yo creo que han pasado todas las generaciones de, de las motos. Seguro. Claro que sí. Bueno, ha habido motociclismo antes en el Perú, digamos, en los 40, en los 50, pero no de motocross, digamos. Claro. Sí, de circuito, digamos. Claro, eso sí ha habido bastante. En el Marte había carreras, etcétera. Sí, 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 me han contado y visto fotos. Claro, las velocidades de esa época comparadas con las que ahora vemos. Pero bueno, lo que pasa es que la, la tecnología ahorita. Las tecnologías ahorita que, que, que están habiendo en todo sentido es, es, ha mejorado muchísimo las motos, ¿no? ¿Por qué en el fondo, yo no sé, eh, la moto es tan segura? Porque yo veo cada accidente que hay, espectacular, espectacular. Unas caídas espectaculares, unas cosas. Bueno, acá tenemos volar, o sea, imagínate sí. que te caigas de esa altura. Pero siempre veo que los motos, que los, motos, los motociclistas se paran y siguen caminando. Sí, lo que pasa es que. Y siguen en la moto a veces. Es, es un proceso también, ¿no? O es sea, un proceso. Hay no, que saber caer también. Hay que saber caer. Y, y o sea lo que siempre lo que siempre decimos, ¿no? Parece fácil, pero, pero yo puedo hacer ese salto, pero detrás tengo muchos años Seguro, practicando, ¿no? Entonces, de la nada no puedo saltar así. Tengo que ir poco a poco y, y, y porque nosotros nos centramos bastante en la seguridad. O sea, nos gusta las motos, pero no arriesgamos más de lo que podemos. Los trajes que llevan cuánto te protegen? Sí, te protegen. ¿Sí sí te te protege. Protege. Bueno, el casco es el muy casco bueno. Es indispensable. Claro. Es indispensable. De, tenemos unas botas también especiales y rodilleras. Las rodilleras son ¿no? muy importantes. Y desde hace unos cinco años han salido un para el cuello, que te protege todo lo que es la espalda, ¿no? que ah, también ah. es importantísimo. O sea, sí, sí nos ayuda bastante lo que es la protección. Nosotros no manejamos moto nunca sin, sin eso. Claro. ¿Ni, ¿Ni para pasear? No. Uno no tienes una lambreta por ahí una vez para esas por ahí guardada? <laughs> o, o la no, bueno, ahora nosotros este nosotros tratamos de manejar más que todo en lo que es circuito, sí, en eh, tierra, ¿no? Y, y bueno, por, por un tema de, de que estamos en carreras y todos nos cuidamos bastante. Eres 11 eh, veces campeón nacional de motocross, no te aburre ganar tanto. <laughs> bueno, no, ahora está, once está complicado. Veces. Sí. Eh, he ganado bueno, algunos años, ¿no? Pero, pero ahora estamos, está complicado, estamos tratando de, de pelear el campeonato. ¿Hay, ¿Hay más competencia ahora, dirías tú? ¿no? Sí, hay competencia fuerte, bastante fuerte. Han venido unos, unos amigos de, de Ecuador que están viviendo acá y están muy buenas las carreras. Y bueno, ahora estoy un poco pensando, estoy, estoy corriendo lo que es el rally. Rally, me sí. estoy yendo un poco ¿no? del tema del motocross. ¿Estás saliendo de, de motocross? Sí, estoy saliendo de motocross por un tema de, de tiempos y aparte que también es algo nuevo que estoy, estoy probando, entonces me... Ahora, el rally ya visión. son pues carreras largas, digamos, son competencias... Sí, es diferente. ...distancias largas. Ahí ya el formato es diferente, eso es lo que me tengo que acostumbrar y al final, bueno, es lo que me emociona, lo que me ilusiona, ¿no?, para, para seguir. ¿Cuál es el reto más fuerte que vas a, que vas a experimentar con un rally? Bueno, mi idea es correr el Dakar el 2015, ¿no? Correcto. Y bueno, en este, este fin de semana vamos a correr el Dakar Series, que va a ser un, como una preparación para, para poder estar el. Eso es el, el en año. Ica, ¿no? Sí, en Ica, en, Ica, el, en, en, en Paracas. En, en, Paracas claro. en Paracas es la central, la central y la carrera va a ser entre Ica y Paracas. Entre Ica y Paracas, claro que sí. sí. Eh, ¿Te has probado antes en alguna prueba así? No. ¿No? la primera es hace poco hemos corrido una pero parecida, no no fue así, pero parecida que el link of road y okay. bien, no fue no fue bien, tuvimos tuvimos un buen resultado y ahora bueno, ya estamos listos para, para irnos a Paracas. Una mínima un pestañeo mínimo, una desconcentración puede ser fatal. Te puedes caer, de, de, sí. te puedes derribar. Hay que estar muy concentrado. ¿Cómo se hace para mantenerse con todos los sentidos? Eh, eh, todas las anfetaminas, todas los, los, las cafeínas y todo lo demás, tanto tiempo, sentado en una moto. Es complicado. Te duelen las piernas. Sí, todos Los brazos están en una tensión tremenda, porque es como, yo los veo ustedes casi como los tipos que hacen huecos en la calle así con esta cosa. ¿no? Sí, hay que tener muchísimo físico. Cuando saltan, ¿no? Sí, claro, claro, en un circuito como una pista lisa eh, es otra cosa, digamos. Ahí las curvas son bravas. Claro. claro. Las caídas en las curvas, pero... Ustedes están con esa tensión permanentemente. Sí. ¿Cómo ¿Te ejercitas para concentrarte? Sí, trato yo de hacer ejercicios para la concentración. Ah, sí. A mí me cuesta bastante, la verdad, poder concentrarme. Pero pero en esto, lo que es el rally, hay que tener mucha concentración durante muchas horas. Exactamente. ¿no? Porque puede durar 6, 7 horas. Sí, señor. Depende. Entonces, hay que estar en dunas, eh, en trocha. Se te va a meter la arena a la cara, de alguna manera. Sí, bueno, tenemos lentes, tenemos ¿no? todo el casco, pero, pero de todas maneras siempre Cuando agarra... Cuando terminas de... la prueba después de seis horas, tienes si que hacer así, ¿sabes? Sí, ahí... Hay... El peso es el doble. Sí, aparte hay mu muchas veces que en las dunas uno se queda atracado. Entonces, a la hora que uno quiere salir de la duna, la gente escarba y te llenas de arena, ¿no? Entonces, pero hay que estar muy concentrado porque... O sea, uno tiene un roadbook ¿no? que es donde te dicen más o menos por dónde es el camino, uh -huh. pero no sabes lo que hay. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado y andar al ritmo que uno puede, no tratar de ir más rápido. Las dunas varían además, no son, claro. no son siempre iguales, hay un viento de más. Un viento sí, de menos. claro, claro, nunca van, a ser, nunca van a ser iguales. Entonces, es más, por lo que he estado conversando con unos amigos que también corren, eh, en Paracas vamos a dar dos vueltas. Lo que me dicen es: ten cuidado porque a la segunda vuelta ¿Es distinto? Eh, va a ser distinto. Claro. es otro mundo. Sí. Cambió. Vino el vientecito, vino la parada, lo que sea. Claro. ¿Ganas plata con esto? No. pierdes no. plata con esto? Bueno, trato de, de estar ahí, ¿no? Yo trabajo. ¿De entonces, qué vives? Eh, trabajo con, con mi familia, tenemos una empresa, tenemos tiendas de ropa. Ya. Yeah. Y bueno, fabricamos la ropa y la vendemos en nuestras tiendas. Y ¿Has eso, estudiado algo para eso? Sí, sí, he estudiado eh, gestión textil, pues yo me encargo de la parte de la, de la producción de la ropa. ¿De la producción? O sí. sea, ¿tienes que ser un experto en máquinas, en cosas en todo eso? Sí, nosotros en, en nuestra. Bueno, nosotros hacemos ropa para mujeres ¿Ya? Y, y para hombres también. Y, ¿Qué tipo bueno, de ropa es más o menos para. Juvenil, juvenil, sí. Juvenil, sí. Okay. Y, y lo vendemos en centros comerciales, ¿no? en, distintos, en distintos puntos de venta. ¿Y qué tal está la temporada? ¿Qué tal? Está todo? Bien, bueno, ahora justo se ha cambiado ya de temporada, Exactamente. pero todavía el clima no nos acompaña mucho. Claro, ustedes tiemblan bueno, no, no con sé. el clima, ¿no? Sí. Los textileros, miren, dicen, cenami, por favor, que no se equivoquen. Sí, porque ya cambiamos de temporada, ahora estamos para, para verano, pero todavía no, no sale mucho el sol, entonces siempre la gente un poco, un poco se sí, queda. Pues, a veces hay temporadas muy cortas. Sí. Veranos mínimos. Sí, si usted, y, con, y como es moda... Un stock de polos y de Exacto, cosas y, y como es moda, la moda varía y cambia muy rápido, entonces hay que darle preciso al, al producto. Y, bueno, es complicado, ¿no? Como cualquier negocio. ¿Habrás pensado sacar un look o un estilo como para motociclistas, eh, aunque no tengan moto, pero sí. que tengan el espíritu del, del motociclismo? Sí, bueno... Nos, siempre hemos, nos han, nos han dicho ahí, pero claro. pero nosotros tratamos de, o sea, nos gusta la moto, todo, pero lo llevo un poco aparte, ¿no? Trato de que no se mezcle. ¿Hasta dónde quisiera llegar con esto, Alejandro? Bueno, ahora este es un reto nuevo que tengo, que es correr el rally, ¿no? Entonces, eh, qu quisiera ver lo que es el, el Dakar y bueno, tratar el Dakar. de. Va a ser una tremenda experiencia para ti. ¿eh? Sí, tratar de llegar lo más adelante posible en unos años, ¿no? Ahorita quiero agarrar experiencias. Pero ya tienes mucha experiencia en el motocross y eso te va a ayudar enormemente. Sí, bueno, ojalá. Sin duda que sí. Pues sí, señores, campeón nacional de Enduro 2012, 11 veces campeón nacional de motocross, experiencia no solamente en el Perú, en otros países también. Y ahora se embarca del 3 al 6, al 6 de octubre en el desafío Inca y luego en, la, en el o en el, en el, la Dakar. Tremenda, sí. tremenda prueba. Alejandro, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Te deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado en el programa. No, gracias. ¿Has a venido en moto o has venido en microbús? En un carro, en carro. Has venido digamos, en un sí. carro. Bueno, muchas gracias.